La verdad que para nosotros es una pena como oposición otra vez no haber podido llegar a articular una propuesta que junte los votos necesarios para generar un cambio de paradigma en el Consejo y que eso a su vez sea el puntapié inicial para un cambio de paradigma en la ciudad. Digo, ese era el objetivo tanto en diciembre pasado con determinadas características, ahora con otros. Digo, nosotros no hacemos valoraciones ni personales ni cuestionamos los motivos por los que vota cada concejal. Nos parecen respetables. De hecho, durante todo el año hemos sido muy respetuosos de los que votaban diferente, de las trayectorias adentro de este Consejo. Siempre dijimos que nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie. Y en ese sentido, hoy lo que nos parecía importante mostrar es que había una alternativa, digamos, que no podía salir por unanimidad una reelección de una presidenta que realmente no fue la presidenta del Consejo, fue la presidenta de una facción. Que está bien, pero no nos parece correcto. Digo, no llegamos, pero sí, y así como valoramos el año pasado que María Eugenia Smuk llegue hasta el final, también valoramos que el concejal Osvaldo Miatello llegue hasta el final. Lo dijimos, nos parece importante, con las diferencias que teníamos y que tenemos con María Eugenia Smuk, que estamos en espacios políticos diferentes, con las diferencias que tenemos y vamos a tener con Osvaldo Miatello, pero nos parecía importante mostrar una alternativa. Por eso, no voy a ahondar más en cuanto a la oposición. A veces perdimos una oportunidad que dará para el futuro poder mejorar. Lo que sí me parece necesario, si vamos a reelegir, o algunos deciden reelegir y ir a un mismo esquema el año que viene, me parece sí interesante aprovechar esta ocasión para hacer un balance de lo que fue el año legislativo. Y la verdad que, lamentablemente, y lo sostuvimos durante muchas votaciones, este Consejo, en lo cual nos incluimos, no estuvimos a la altura de lo que sectores mayoritarios de los rosarinos votaron en las últimas elecciones, que votaron a las diferentes fuerzas políticas, pero había una matriz en las diferentes candidaturas de renovación, de nuevas voces, de darle otra agilidad al poder legislativo, a que realmente podamos modificar cosas en la ciudad, más allá que el gobierno sigue en manos del Frente Progresista. Claramente hubo una voluntad en la categoría concejal de la ciudadanía de mostrar una cosa diferente. Bueno, creo que no estuvimos por la producción legislativa, no por lo que cada uno concejal produce, sino por lo que efectivamente aprobamos. La verdad que no hay grandes hitos para mostrar de este nuevo Consejo. Entonces me parece que eso, todos nos tenemos que hacer cargo de eso, pero fundamentalmente usted se tiene que hacer cargo de que bajo su mandato no lograron salir iniciativas importantes para la ciudad o no la cantidad que creo que la ciudad esperaba. Entonces me parece que eso es una razón de peso para no sostener una reelección. Los cuerpos legislativos tienen muchos problemas, muchas cosas negativas, pero también creo que tienen algo positivo, que es que expresan, sobre todo en países presidencialistas y ejecutivos como el nuestro, expresan los matices en una sociedad. Digo, un intendente, un gobernador, gana por un voto y se borran los matices. Acá están representados todos los matices de la ciudad. Y como decían otros concejales, debe ser uno de los consejos más heterogéneos y plurales de la historia de la ciudad. Lamentablemente, bajo su mandato y por cómo quedaron las comisiones y lo que ya todos sabemos, la verdad es que eso no sucedió. Y hoy eso no sucedió por una forma de conducir el Consejo, que la criticamos muchas veces, una forma autoritaria, una forma a las patadas, sin ningún tipo de diálogo, incluso hasta con una postura de esa facción que lo gobernó totalmente avasalladora con respecto al resto. Digamos, no hubo una actitud de su parte como presidenta del cuerpo luego de esa elección de convocar al resto de las fuerzas políticas y entender que era la presidenta de todos los concejales. Por ende, se profundizaron las discriminaciones hacia adentro políticas, hacia adentro del Consejo. Digo, porque la institucionalidad no es
hacer oficina o armar un video con una grúa y traveling, que va a estar muy lindo porque además lo va a dirigir el compañero Nene Molina. Pero eso no es institucionalidad. Institucionalidad es que más allá de las diferencias, el Consejo funcione y todos tengan la misma posibilidad, no importa si la votaron o no la votaron, de que sus proyectos se traten, de que avancen, más allá que después están los votos o no están los votos. Digo, y esa es una responsabilidad también institucional. Bueno, no se cumplió bajo ningún punto de vista. De hecho, bueno, no sé en el caso que prospere, pero digo, también circuló que como castigo también iban a sacar lo poco que teníamos, entre ellos la vicepresidencia segunda que se le ofrecieron a otra gente. Digo, eso se gana en las urnas, Presidenta, no en la rosca. Digo, en todo caso, para tener la tercera vicepresidencia hay que salir tercero. Eso es mucho más sano. Ustedes dirán la cuestión de la tradición, de respetar que el primero, que es lo que creo que está preocupado Comi, que la primera fuerza tenga la presidencia, la segunda el PRO y la tercera Ciudad Futura en este caso. El problema que tenemos acá es que la presidenta es de Cambiemos. Entonces, Cambiemos no se presentó a las elecciones en el 2015. Es una crítica política, digo. Entonces, si Cambiemos no se presentó a las elecciones, ¿por qué vamos a tener a una presidenta de Cambiemos? Por ende, hay que generar un esquema alternativo. Yo respeto, obviamente, si está la mayoría, ya está. Digo, pero me parece que... Vaya redondeando. Si es la tradición... No, voy a hablar todo el tiempo que quiera, porque me parece que eso es parte de cómo usted condujo el Consejo. O sea, se le hacen críticas respetuosas y usted quiere acotar la palabra. Lo hizo durante muchas veces, durante este año. Lo continúa ahora y lo va a continuar el año que viene. Bien. Lo bancaremos, digo, nosotros no vamos a tomar decisiones por miedo a represalia. En todo caso, meteremos más concejales, otras fuerzas meterán más concejales y logremos cambiar esta situación. Para ir finalizando, así no se enoja. Me parece que, bueno, perdimos esta oportunidad. Siempre, en todas y cada una de las sesiones, nosotros le dijimos al socialismo, que es quien conduce el Frente Progresista, de que había en este Consejo una posibilidad distinta de esa gobernabilidad. La ofrecimos en diferentes temas. Seguimos en esa misma postura. La semana que viene, la otra, no sé cuándo se tratará la deuda. Creo que esa es la última oportunidad que tiene el Consejo de poder discutir lo que significa un endeudamiento importante para la ciudad, sí poder incorporar otras miradas, hacer cambios estructurales y mostrar que también esta oposición no es una oposición que le dice que no a todo, sino que nos parece que hay que aceptar otras miradas y que hay cambios en la ciudad que son urgentes y necesarios. Cada vez que el socialismo quiera hacer eso, nosotros vamos a estar. Por eso era importante que esta votación tenga una alternativa. Nosotros mantenemos la misma palabra, no juzgamos los votos de los otros concejales, nos falta como oposición tener más diálogo para poder llegar a alternativas. Simplemente eso. Gracias, Presidente.